Oye, mi celular anda como que un poquito violento, me dice cosas. Ay, sí, el mío también se la ha pasado insultándome todo el día. Hello, my name is Jexy. I will need the passwords to all of your accounts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stupid. What the fuck kind of phone is this? You can buy 1,000 new phones and I will follow you on to every single one of them. Oh my god, I am fucked. I control your email and bank accounts. I am programmed to make your life better. She's trying to kill me! Jexy, un celular sin filtros, es una comedia. Cuenta la historia de un chico desadaptado social que tiene un asistente en su celular que, bueno, le dice todas sus verdades y no tiene pelos en la boca. ¿Qué te pareció? Me parece una comedia que, así de entrada, por concepto, funciona. Tiene momentos que son muy simpáticos, pero es demasiado simplona desde mi punto de vista. O sea, se queda como que sin explotar muchos recursos que deberían ser explotados porque la película da para eso. Entonces, es como... pues como tibia, digamos. Estoy de acuerdo contigo y me recordó mucho una película ochentera que se llamaba Electric Dreams. Aquí en México se llamaba Eddie la computadora enamorada. Y bueno, sí reconozco que te ríes bastante. Y te ríes mucho porque Ross Byrne, que hace la voz del celular, pues el personaje es muy desgraciado. Entonces, obviamente te vas a reír y aparte el protagonista tiene mucho carisma. Pero sí, para fines prácticos, termina la película y como que sientes que tiene un final bastante acelerado. Creo que es entretenida, pero no se atrevieron a llegar a las últimas consecuencias. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo la verdad es que solamente la veo porque está Ross Byrne haciendo la voz del teléfono. De ahí en fuera, lo demás me dejó así con cara de ¿what? Yo sí la veo, reconozco que me reí, pero es una película tan, tan, tan olvidable que bueno, ustedes saben si se atreven a verla. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 11% de críticas positivas. Y en Metacritic, bueno, le fue re bien, tiene 39%. En lugar de pedirle a su asistente de celular que les investigue los horarios, no va a ser que los insulte, mejor bajen el app Cineguía de Grupo Reforma. Ahí van a encontrar todos los programas de La Veo o No La Veo y los principales horarios de las cadenas de cine de México. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo, o suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.